En uno de los centros de desarrollo infantil del Cantón Pasaje, esta mañana se suscitó un problema con varias promotoras, las cuales quieren ser despedidas de sus labores, ya que les exigían para que continúen laborando una firma de revocatoria en contra de los concejales Lidia Heredia y Giovanni Coronel. Licenciada Viviana Torres. Un beso y dice estas hojas les dejo aquí para que hagan firmar. Y nosotras ya nos pusimos a leer bien lo que era. Entonces yo cogí las hojas cuando ya vino, eso pasó en noviembre, por ahí nos vino a entregar las hojas. Y viene en diciembre, el 23 de diciembre nos viene a retirar las hojas y no encontró firmadas. Entonces, de ahí ya se terminó eso, pasó unos días, viene el 6 de enero y dice, usted está despedida. Porque ha robado comida, porque ha sacado comida. Bueno, Bueno, le comprobó porque una acusación de un robo es con pruebas. no, ningún momento comprobó eso, nada. Entonces, bueno, ya pasó eso, nos fuimos donde el licenciado Gonzalo. El licenciado Gonzalo vio que no estaba lo que ella nos acusaba, correcto, dice, bueno, dice, vuelva al trabajo, dice usted dice, no tiene ninguna prueba, dice, acá dice, tiene un video que es todo lo contrario, entonces usted vuelva al trabajo, me dice. Entonces yo volví al trabajo el día lunes, cuando ya vuelvo al trabajo, vuelta después, ya estoy aquí en el trabajo y viene aquí, vuelta, que sí, que ahora hasta ahora me trabajan y se me van. Y mandan una chica y mandan otras, y incluso vino el día lunes una chica que no sabía cómo tratar a los niños. La mandan botando a otra compañera que vuelta la mandaron anteriormente. Entonces ahora vuelta ha mandado a otra chica y así pasa aquí. Es puro política. Yo, para mí, ¿qué es eso? Política, porque no le hicimos firmar estas hojas. Y como no le entregamos firmadas, ella nos dice, nos trata de mandarnos botando. Sin tener otro argumento, pues. Pide la revocatoria de la concejal Lidia Heredia, concejal urbano del cantón aquí Pasaje, y del señor concejal Giovanni Coronel Castillo. Entonces, nosotros no le entregamos las hojas firmadas. Y ahora nos trata de, no sabe cómo votarnos, pero y no nos deja trabajar en paz. Y ahora yo aquí le doy las hojas, les entrego aquí porque yo no tengo nada a contra de ninguna persona. Solo yo le dije a la licenciada, déjenos trabajar en paz. Eso fue. Bueno, así mismo por esos papeles que están ahí hemos tenido problemas, porque en realidad cuando yo inicié el trabajo aquí, yo hace 7 años, yo no inicié con política, yo inicié por la fundación, o porque se llamábamos antes, más antes el PODI. Yo ahí ya trabajé 6 años con ellos y ahora con este año que empezaba el municipio hay tanto problema y desde el inicio de estas hojas fue todo. Bueno, te están pidiendo la revocatoria de los ciudadanos Lidia Josefina Heredia Andino y el concejal urbano del Cantón Pasaje. Y en la otra hoja que menciona que piden la revocatoria del ciudadano Giovanni Coronel Castillo, también concejal urbano.